¿Qué tendrá que hacer Estados Unidos para reparar las relaciones justamente con sus aliados que se han visto afectadas por la filtración? ¿Esto podría tener efectos a largo plazo? Sí, siempre hay efectos a largo plazo. Aquí lo que hay que hacer es una investigación concienzuda, comprensiva, y ver cómo esto se liqueó a los medios. Esto salió preliminarmente, ya sabemos que esto salió del Estado Mayor Conjunto que hay en el Pentágono, de la oficina específicamente del J2, de la oficina de inteligencia, donde todo se deposita. Y aparentemente lo que estoy analizando es que posiblemente hay una persona no muy contenta que decidió vengarse y decidió sacar a flote toda esta información. Bueno, ¿y quién se beneficia con este tipo de filtración? Por ejemplo, ¿Rusia podría tomar como fiable estos datos publicados y aprovecharlos en la guerra? Rusia puede pensar que esto es una manipulación y que la información que está saliendo afuera es falsa, o puede coger esa información y manipularlos ellos. Acuérdate que ellos tienen un programa que se conoce como desinformación, es un programa estratégico, que ellos cogen una noticia y la viran patas arriba para tratar de manipular a la gente, a la masa, como un intento de operaciones psicológicas estratégicas. Así que ellos ahora están tratando, yo sé que Rusia ahora mismo debe estar tratando de averiguar cuán cierta es esta información a través de otros medios que lo puedan comprobar. Y si no es, y si es cierta, pues entonces tratar de utilizarla para manipularla en el contexto de una operación de operaciones psicológicas.